De este lugar me enteré por una prima mía que se lo recomendó la doctora. Y bueno, entonces empezamos a venir las dos. Problemas de columna y de huesos, ¿no? De las manos, de artrosis. No estoy, como se dice, tan dura. Puedo tener más agilidad. Las manos, he notado más en las manos, que antes no podía cerrarlas. Y realmente con la práctica me doy cuenta que, sin darme cuenta, las cierro. Si puedo cerrar las manos, para mí es un logro. Y si uno lo practica en la casa y hace ciertos ejercicios, eso beneficia también. Se siente. Todo lo que uno, cuando estamos concentrados, porque la realidad es que estar concentrados, sí se siente. Es una energía que no se puede, yo no lo podría explicar, pero se siente. Cuando uno absorbe, cuando uno, todo se siente. Que empecé la práctica el 6 de marzo, hizo un año, y me enteré por mi doctora Adriana Testi, que es reumatóloga. Si bien yo hacía 4 años que le venía pidiendo porque me gustaba, hasta que un día apareció y me dijo: te conseguí lo que querías, salimos de la pileta. En 3 meses yo noté un cambio impresionante. Yo tengo artritis reumatoidea en manos y en pies. Tengo una artrosis en la cadera derecha que me están rozando los huesos. Tengo artrosis también en las manos. Y tengo las últimas lumbares, están rotadas, calcificadas, por donde los cordones no tienen lugar para entrar, comprimiendo lo que viene a ser médula y todas las raíces nerviosas. Es un combo importante. Puntualmente viene en forma de Robocop, porque no me podía mover, y cuando quise acordar, en menos de 3 meses me movía sin ningún tipo de problema. Es más, a lo que te estaba por decir, con el tema de la artritis, los huesos se van deformando. Yo calzo 36, llegué acá con un calzado 39. A los 2 meses yo abría todo mi pie, lo mismo que mis manos, y podía sostener, y estoy en 37, y todo mi cuerpo se mueve sin ningún tipo de problemas. Cuando uno está acostumbrado a levantarse todos los días y te pones las zapatillas, te peinás, salís a trabajar, nunca se valora todos los movimientos coordinados que uno hace en el trayecto del día, porque son naturales. Cuando uno tiene un problema de enfermedad que hace que duela, que moleste, que te cambie el humor, que pasás del sillón a la silla, de la silla a la cama, cuando tenés que agacharte, tenés que estar viendo cómo te levantás y de qué te agarrás. Entonces, cuando vos retomás otra vez que te podés levantar, que te podés mover, que te podés agachar y atarte la zapatilla, que si se te cayó algo no tenés que preocuparte, y eso sale espontáneamente. Es como que la cabeza hace tac y en un segundo vos revertís tu estado lamentable y sobrellevás el dolor de otra forma, porque tenés recursos. Thank you.
Thank you.